El conflicto se retrotrajo, por lo tanto los trabajadores ya no tienen la indemnización, así esté depositada en su cuenta, será un error. Primero que es un elemento de presión usado por las empresas, porque lo hace todo el mundo, que despiden a un compañero sin causa y automáticamente tiene, antes del despido, tiene depositado el dinero. Cosa de que el elemento de presión sea lo más factible posible para ellos, ¿no? Y presionar. De todas maneras, eso te lo puede explicar el doctor Pacman en cuanto al dinero depositado, pero nosotros, te vuelvo a repetir, los compañeros son trabajadores de Atanor, no son 24 compañeros despedidos, son compañeros que una conciliación obligatoria dijo que nosotros volvemos a ser compañeros, son compañeros de trabajo nuevamente, porque lo único que nos resta ahora, como decíamos, es reintegrarlo dentro del predio, después el resto no cambia nada. También hay que aclararlo bien porque nos cuesta a nosotros creer o pensar, o al resto de los trabajadores, que ellos no están despedidos, que el conflicto se retrotrajo. Lo que tuvieron ayer fue una intimación, o sea, el Ministerio les dijo a través del delegado de regionales del Ministerio, que vino de Córdoba especialmente para este tema con instrucciones del Ministro de Trabajo, es, señores, ustedes no están cumpliendo la conciliación, que es lo que nosotros le dijimos de entrada. Lo que queremos primero que se cumpla la conciliación, los 24 adentro, y que además se cumpla la conciliación como es. Si se retrotrae todo, los compañeros deben estar adentro de la fábrica trabajando. Y salió esa intimación. O sea, la intimación es decir, yo le ordeno, lo intimo a que cumpla con esto. Y así salió. ¿Qué recursos legales le queda todavía por delante después de esta intimación? Se van agotando los aspectos legalmente, imagino que hay todo un protocolo de acción que va de lo menor a lo mayor. ¿Qué le sigue a una intimación en esta instancia? Primero el cumplimiento. En el caso del cumplimiento, avanzamos ya sobre los otros temas, que son los centrales, que es la reincorporación definitiva de los 24 trabajadores. Para lo cual el sindicato no se ha quedado quieto, sino que se vienen haciendo investigaciones de toda índole a los efectos de determinar cómo viene la mano. Porque, por ejemplo, estamos con pedido de horas extras de parte de la empresa en un momento donde ha echado gente. Yo quería aclarar dos o tres términos claves que son en esta situación que estamos pasando, en esta penosa situación. Porque la contradicción es por demás exagerada ya. Primero y principal, hace 5 meses anunciaron 70 millones de dólares de inversión en Río Tercero. Con el agravante de que venían de cerrar dos industrias. Atanor no cerró dos industrias, sino que cerró tres porque también había ingenios de antemano. O sea que Atanor ya desprendió más de 1000 trabajadores. O sea, no es los 24 compañeros de que nos tocó a nosotros en Río Tercero, sino que acá vienen desplumando a miles de trabajadores, en primer lugar. En segundo lugar, después de ese anuncio de los 70 millones de dólares, nosotros tenemos cavadas muestras de que hace más de 4 o 5 años que venimos reclamando puestos de trabajo que no solo haga al confort laboral de los trabajadores, sino a la seguridad de la empresa. Esto no ha sido tomado en ningún momento, los trabajadores no han sido tomados, y con el agravante que ustedes han escuchado en un montón de oportunidades, que los trabajadores que se jubilaron o se fueron por distintos motivos no fueron repuestos. Entonces, doble contradicción, por eso digo, porque nos estamos quedando sin personal y con una industria sumamente peligrosa. No es casualidad que si ellos dicen en los comunicados que están del año 38, tienen que ser competitivos, no es casualidad, y es una gran diferencia que lo hagan sin gente y sin tecnología. En esta oportunidad yo creo que se han dado cuenta el Ministerio de que lo que estamos diciendo de la discriminación y la persecución laboral que han cometido con estos compañeros es tal que creo que han obrado como tiene que serlo, ¿no? El primer paso del Ministerio es la conciliación obligatoria. Hoy, esta parada de trabajar, ¿se puede garantizar la seguridad? Hablando de los tanques, hablando de camiones que deben cargar, descargar, ¿qué pasa con el material que está allí acumulado? La planta está trabajando normal con con posibilidades, ¿no es cierto?, de que en algunos momentos se pare por falta de personal. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros dentro del convenio colectivo de trabajo deberíamos ser los únicos que tocamos la planta.
En el caso de que cuando te falta personal, la maneja también el personal jerárquico. Bueno, la empresa se está manejando con el 30%, el 20-30% está manejando la planta con el personal jerárquico, el cual no lo debería hacer. Entonces, dicho esto, demuestran cada vez más la cantidad de trabajadores que nos falta, los 25, 30 que nosotros veníamos reclamando en los últimos 2 o 3 años, más obviamente lo que se agrava ahora ante esta situación. Sí, ayer en la primera de las audiencias dentro de la conciliación obligatoria, el sindicato solicitó que la conciliación no sea medias, que los trabajadores estén adentro, y bueno, el ministerio resolvió intimar a la empresa para que en 72 horas de cumplimiento efectivo a la conciliación. Quiere decir que el viernes los compañeros deben estar dentro de fábrica. Un paso que consideramos importante, pero no es lo central de todo lo que está pasando. Los compañeros son trabajadores químicos. La situación está retrotraída al día anterior de los despidos, son trabajadores químicos. La empresa viene manifestando que va a pagar todo como debe ser, que acepta la conciliación. Lo único que decía esto de eximirlo de presentarse a trabajar, algo con lo que no estamos de acuerdo. Y con lo que el Ministerio coincide con nosotros y nos ha dicho que hace lugar a nuestro pedido y los intima. Eso es lo que tenemos ahora. En definitiva, Atanor y su realidad dentro de lo que significa la inversión, los costos y lo que puede dejar en la ciudad de Río Tercero como beneficios, o tratarse de una empresa que los capitales en realidad no hacen inversiones dentro de nuestra ciudad. Bueno, ahí recién el secretario general explicaba algunas cuestiones muy concretas de que no hay inversiones. Pero al margen de eso, lo hemos analizado en el seno del sindicato, hay como una especie de mito de que las grandes inversiones, de que... No, acá en Río Tercero, Atanor no invierte un centavo. Los trabajadores son los que invierten en Río Tercero. Los trabajadores son los que gastan, los que construyen una casa, los que compran un auto en las concesionarias de Río Tercero, los que van a la región, a Almafuerte, a disfrutar del lago, a disfrutar de eventos. Son los trabajadores químicos los que pagan los impuestos. Es más, yo sepa, han tenido problemas con los impuestos esta empresa con la municipalidad. Entonces, esto es un mito que habría que desconstruir. ¿No? Desconstruir y armar bien de nuevo como corresponde. Atanor es una empresa que está en Río Tercero. Invierte para sí. Las enormes ganancias que saca por año no quedan en Río Tercero. Se las llevan, no sé a dónde, no sabemos. Pero los únicos que invierten en Río Tercero permanentemente se llaman trabajadores químicos y o de otras empresas que prestan servicios en paradas o en algunos momentos para algunas actividades. Esos son los que invierten en Río Tercero.